Muy buenas tardes, Félix. Ante todo, como lo estoy diciendo a todos los compañeros, muchísimas gracias por estar, por crear y por seguir apostando por la cultura. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Estoy muy contento, con mucha ilusión de estrenar por fin en Madrid, en el Teatro Calderón. ¿Y hacer temporada? Hacemos temporada, sí, sí. Hacemos temporada en este momento incierto, pero que creo que es una gran oportunidad para el público y para nosotros poder mostrar un trabajo que tiene que ver con la comedia, que tiene que ver con la música y que ayuda al espectador a evadirse, a alejarse de los problemas y a disfrutar un rato. Y qué importante es eso en los tiempos que corren, ¿no? Esencial. Pienso que sí, yo pienso que es un gran momento para un espectáculo de este tipo y además con el reparto que tenemos tan, tan llamativo y tan icónico. Oye, Félix, ¿y de dónde nace este proyecto, esta necesidad de hablar de, bueno, de las vedettes y de todo lo que se movía a principios de los 90? Pues mira, nace primero del amor por ese género, tanto en mi caso como en el caso de Viviana Fernández, que lo conoció, o Manuel Bandera, y luego el amor que también tiene por ese género Alaska y Mario y el resto de la compañía. Y que nos parece un buen instrumento para hablar de una España que cambiaba a principios de los 90, pero también homenajear un género y al mundo de unos artistas muy dedicados a ese género, nos parecía adecuado. Y cuando me plantearon hacer una función para la misma compañía, dije, hay que tocar esto. Nos contabais además antes que fue escrito en base ya a los personajes, es decir, ya los teníais en mente. Sí, nosotros habíamos hecho una comedia musical llamada El amor sigue en el aire con la misma compañía y cuando Seda Producciones y Lope García me propusieron hacer un nuevo espectáculo, dijimos, pues hay que tocar la revista, es lo que nos gusta a todos, es lo afín al grupo y además, claro, escribir cuando ya tienen los personajes ya tienen cara, te facilita mucho las cosas, ¿sabes? Por un lado te acercas a registros posibles para ellos, pero por otro lado también los empujas un poquito para que encuentren nuevos lugares, nuevos registros y tenga más morbo y más gracia lo de trabajar. Además, yo creo que esto ya se ha convertido en una pequeña gran familia, ¿no? Porque eso se nota también en el escenario, es importante. Somos amigos, somos un grupo de amigos que trabajan juntos, que se llevan a veces muy bien y a veces muy mal, como las mejores familias, pero el ambiente es muy agradable, sí, es muy... Y eso lo transmite al público, la gente disfruta de ver la complicidad que existe entre ellos en el escenario. Oye, ¿qué podemos adelantar para invitar a toda esa gente? Recordarles que el teatro es seguro, por supuesto, pero ¿qué se van a encontrar, además de mucha luz, mucho color, mucha felicidad en escena, que es lo que necesitamos? Son personajes también muy reales, ¿verdad? Claro, la función... primero, por supuesto, el teatro es seguro. El teatro es seguro, no lo decimos por la cantidad de protocolos que debemos y tenemos que hacer, sino porque además no ha habido casos de gente que se enferme en un espacio teatral, con lo cual es de verdad seguro, se mantiene todos los protocolos de distancia de mascarilla, de higiene, de entradas y salidas sin aglomeraciones, con lo cual invito a la gente a que venga al teatro, no solo porque se va a sentir segura, sino porque va a estar un rato olvidándose de tantos problemas. Y luego, es que esta función, aparte que permite todo eso, no hay muchos que den tanto. Quiero decir, hay comedia, hay risa, hay números musicales, hay sorpresas, hay una escenografía rica, hay audiovisuales. La gente se va a encontrar con un espectáculo que les va a permitir disfrutar mucho y evadirse. Y ya para finalizar, yo tengo una pregunta que me ronda la mente y es, ¿la vedette nace o se hace? Bueno, esto se puede extender a cualquier género o a cualquier disciplina dentro del mundo artístico. Hay gente que nace con un talento feroz y que no es capaz de alimentarlo y a lo mejor crece mal, y hay gente que nace con muy poquito talento y que con mucho esfuerzo y mucho trabajo llegan a alcanzar un lugar noble en un oficio artístico. Yo creo que fundamentalmente algo hay que tener de base, ¿no? Y la vedette, el truperío, hay que tener algo para ser trupera. Y aquí estáis vosotros, que tenéis ese algo, que además trabajáis mucho. Invitamos a toda esa gente a que venga a ver la última tournée y que siga con nosotros aquí en el teatro. Muchas gracias. Os esperamos aquí en el Teatro Calderón en Madrid a partir del 21 de octubre. Muchas gracias.